verdad que sí, nosotros vivimos a 176 kilómetros de la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Un departamento llamado Hacha. En el 2015 tuvimos prácticamente como 5 derrames, ¿no es cierto?, de la empresa Barrigol, que está trabajando cerca de en la cordillera, ¿no? Y bueno, esta lucha los llevó a nosotros de hace tiempo, que ya estamos habitados en una carpa al frente del municipio, llevamos 2 años y 4 meses. El gobierno de la provincia de San Juan hace caso omiso a todo esto, en especial hoy el gobernador Uñac y como diputado José Luis Gioja, que fueron los responsables de todo esto. Y bueno, nosotros sabemos el grave problema, más los enteramos hace poco que el presidente de la Nación ha tenido reuniones con empresarios mineros, en la cual la idea es modificar la ley de glaciares, ¿no? En la cual nosotros sabemos que si los modifican la ley de glaciares, si con un emprendimiento tenemos problemas, imagínense con 40 emprendimientos. Así que eso es lo que le estamos alertando a todos los argentinos, el grave problema, porque del agua de la cordillera de los Andes, no tan solo Hacha y los demás departamentos, provincias cordilleranas, ¿no?, se riegan, sino baña casi totalidad de la Argentina eso, ¿no? Y a modo de defensa más que de protesta sobre la ley de antiminería, decidieron llevar a cabo esta travesía. ¿Cuándo empezó a surgir esta idea? ¿Cuándo lo empezaron a hablar con el grupo? Y bueno, empezó prácticamente un mes y medio, dos, ¿no? Que no los quedaba más que ya salir como quien dice, a la última jugada, ¿no? En la cual realmente cuando empezamos a conversar con las personas de la asamblea, empezamos a mirarlo y decirlo, estamos locos, o sea, para hacer todo esto. Pero yo creo que ser loco por la defensa de un departamento de tu pueblo donde te vio nacer, yo creo que es lo más sano y lo mejor, ¿no? Así que en eso los encuadramos, ¿no? Y los preparamos. Yo creo que la magnitud que está teniendo ahora todo esto, nunca nosotros pensamos la tremenda magnitud. Y bueno, bienvenido sea, porque yo creo que los argentinos estamos tomando conciencia de lo que es realmente un glaciar y a dónde están apuntando directamente a empezarlos a regalar todo lo que corresponde de nuestra Argentina, ¿no? Cuando empezaron a realizar esta bicicleteada, tuvieron que sumar un número de gente. ¿Cuántas personas están participando, sea ciclistas, ayudantes, en los mismos pueblos donde han parado, si se han acercado? Sí, nosotros somos 11 los que andamos. Nosotros no podíamos traer mujeres sacrificarla tanto a ella, era imposible, ¿no es cierto? Ellos han hecho la parte logística de la Asamblea Hacha No Se Toque en Hacha, le han hecho los contactos a todos. Nosotros realmente los contactos más grandes que hemos tenido fue Córdoba los brindó todo. Gracias a Dios, en cada lugar a donde llegaban los teníamos que parar, porque la gente los hacía parar y los brindaba ayuda de agua, de comida. Yo creo que agradecer infinitamente esa provincia, ¿no? Y hoy sabemos que también Santa Fe lo va a brindar lo mismo, ¿no? ¿Hasta ahora en cuántos lugares han parado? Y hasta el momento ya tenemos 4 o 5 postas, ¿no? Y bueno, yo creo que en todos los lugares donde hemos parado lo han brindado todo. Y después de aquí de Cañada, ¿hasta a dónde van a parar? De Cañada ya vamos al Monumento de la Bandera, si Dios quiere ya nos queda menos. Yo voy a ser el que voy a abrir la posta de tirar los 50 kilómetros y después vendrá el otro relevo para llegar allá, ¿no? Finalizar los 1300 y llegar al Congreso, ¿no es cierto? Finalizar los 1300, ir a pedirle al presidente de la Nación que los reciba para conversar sobre nuestra situación, y llevamos un alto de firma ahí que vamos recogiendo en cada provincia que vamos paseando o cada departamento, ¿no? Y bueno, y si no los recibe, bueno, pero por lo menos le vamos a dejar la firma y después iremos a un acto que se hará en Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, muchísima suerte. No, gracias a ustedes por estar con nosotros en este momento, ¿no?